Hola amantes del básquet, arrancamos un nuevo programa de Ronda de Tiro capítulo 83, especial Los Ángeles Lakers. Ya iba tocando porque hay que decir que es uno de los especiales más esperados, ya lo fue el verano pasado, convirtiéndose en uno de nuestros programas emblema. Y esperemos que este año también con nuestros amigos y seguidores de los Lakers disfruten escuchándolo. Además, en iVoox obviamente tendréis... para todos los que lo escuchen, la sección de Adri, que nos hablará toda la ACB. Hay que recordar que ya sabemos que serán 17 equipos los que jugarán la ACB la temporada que viene. Y las leyendas de Alberto, hoy Ray Allen. A ver lo que nos cuenta el amigo Alberto, porque es un jugador que todavía realmente no se ha retirado. Y ahora sí, empiezo a saludar a mis compañeros que están aquí conmigo hoy. Empiezo por el subdirector de Espacio de Básquet, Sergio Ochoa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y especial Lakers un poco soso porque no nos ha venido nadie que sea experto de Lakers. O sea que si veis más palos que alabanzas, criticad a los que no han venido. Eso. Criticarlos y de todas maneras nosotros vamos a intentar ser bastante neutral. Objetivo, lo más objetivo posible. Más que si vienen al final, que el año pasado dijimos en nuestro especial que nos se iban a meter en playoff. Y no podíamos contrarrestar porque había muchos invitados. Eran tres, creo. O sea, era imposible. Y todos decían que se metía en playoff. Oh my god, por favor. Pero bueno, saludo al que regresa, nuestro GFX profesional, Adrián Conejo. ¿Qué tal? Muy buenas, señor Merino. ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Ya está pasando calor, bien. Pasando mucho calor. Pero bueno, se pasa a gusto siempre que se hable en un buen programa de baloncesto. No pasa nada. De los Lakers no. Prefiero hablar de los Celtics. Bueno, ya para la próxima. El primer palillo, que así quedo más. Hay que empezar calentando. Claro, para no perder la forma. Bueno, como ya una vez presentado el menú, vamos a empezar con lo que nos atañe y qué son los Lakers. El año pasado ni siquiera llegaron a playoffs, se presuponía que podían llegar, que habían hecho movimientos con gente más o menos veterana, último año de Kobe iba a intentar darlo todo, D'Angelo Russell se esperaba que fuera una estrella y se fue y al final fue un estrellado. El momento, porque el final de temporada lo hizo bastante bueno, eso también es verdad. Y en la Summer League a mí me ha parecido por encima de la media, totalmente. Pero bueno, ahora entraremos en debate. Este año, regeneración, espantada de algunos veteranos, llega algún veterano para dar, no sé yo muy bien, porque eso sí que no lo entendí, el Walden, por ejemplo, ahora después hablaremos de él, y se va Hiver, no sé, se van algunos jugadores que la verdad hicieron el ridículo bastante. Llegan jóvenes, como por ejemplo el número 2 del draft, Brandon Ingram, que todavía no ha firmado, pero que tiene pinta de que obviamente va a firmar, y que es un Kevin Durant en potencia. Ya se verá lo que es o lo que no es. Desde luego, Kevin Durant en la NCAA metía 25 puntos y este tío no ha llegado a 20. Pero bueno, Sergio, empiezo contigo. ¿Qué te ha parecido los movimientos de verano? Bueno, vamos a empezar primero por lo que han hecho en el draft, ¿vale? Más lo de verano. Y después hablamos después de pues los movimientos de traspaso que han lo que se han movido. Bueno, deberíamos también de hablar un poco de entrenador, que también es nuevo. Es verdad, pero primero los jóvenes, después entrenador y después la incorporación, es que se supone que tienen Los Lakers tenían dos rondas, la número 2 y la número 32, si quiero recordar, que eran Ingram y Ivica Zubac. Vamos a empezar primero con el menos conocido, que es Ivica Zubac, un pivote europeo bastante físico. No hay mucho que contar de él. Es que proyección podrías llegar a ser, pero ni columpiándome, un Marc Gasol, que hay que recordar que Marc Gasol lo eligieron los Lakers en el 48 y lo traspasaron a Memphis. Pero es un pívot muy físico y muy defensivo. Puede mejorar en ataque, que es su punto débil, pero de momento no. De momento es eso, ¿no? Entrar en la rotación, bueno, con la marcha de Hiver yo creo que tendrá alguna oportunidad, aunque la llegada de Mozgov le va a restar. Yo creo que la llegada de Mozgov le va a ayudar a Zubac a adaptarse a la NBA. Y respecto al hueso importante que es Ingram, tú lo has dicho bien, un mini Durant, pero a ver, el problema se compara con Durant por cómo es, pero es que a mí no me parece mucho Durant, se me parece más a Wiggins. ¿Por qué? Durant era muy alto y tenía los brazos muy largos.
A Ingram se le parece mucho el jugador, pero es que también es muy delgado y no es ni tan alto ni tiene los brazos tan largos. Por eso me recuerda incluso un poco más a Wiggins en algunos aspectos, aunque de juego sí se parece más a Kevin Durant, Brandon Ingram. ¿Por qué creo que Ingram lo va a hacer mejor que D'Angelo Russell el año pasado? Porque Ingram no tiene tanto seguimiento como tuvo Russell el año pasado, no tiene tanto hype, ¿no? Yo creo que a Russell el año pasado lo que le pasó fue que el hype le pesó y por eso no rindió tan bien hasta final de temporada. Yo creo que Ingram va a rendir mejor porque no va a tener tanto seguimiento, va a estar más tranquilo y creo que el fichaje del Bolden, que hablaremos luego después de él, le va a ayudar mucho en cuanto a la madurez dentro de la cancha. Porque D'Angelo Russell, en cuanto a... tenía Kobe, pero es que Kobe es escolta, no es base. Y jugadores que le pueden dar esa experiencia, pues estaba Marcelinho Huertas, que no podíamos hablar mucho de él, porque es que encima también era rookie, a pesar de que tiene sus 30 y... Este año tiene dos veteranos ahí para darle experiencia y para enseñarle truquetes. Pero luego hablaremos de eso. Ahora voy con Adri, que me diga lo que opina de los dos jóvenes que han adquirido Lakers. Hombre, yo opino más o menos como Ochoa. El tema de Zubac es un jugador que va a tener poquito minutos. Los minutos que le deje Mozgov y los minutos que no le ponga en detrimento de Tariq Black, que renovó por los Lakers. Es un jugador que yo lo veo aprovechable. En la liga de verano, con Ingram, hizo una dupla muy buena en defensa. Pero claro, en ataque también tiene cositas que pulir. Es un pívot típico de vieja escuela, con lo cual... En los sistemas de juego actuales de la NBA, pues parece que no puede encajar mucho. De todas maneras, será una pieza muy importante y muy interesante de ver, ¿eh? El tema Ingram. Ingram para mí va a tener todos los focos este año puestos sobre él, seguro. Porque en el año 1, después de Kobe, se supone que va a ser la futura estrella del equipo. Junto con D'Angelo Russell. D'Angelo Russell ya sabemos que el año pasado pues no rindió del todo bien. Tuvo altibajos, pero... este año parece ser que ha venido muy bien. En el verano lo hemos visto en la Liga de Verano que se ha salido. Y también tenemos que tener en cuenta el tema de los veteranos, como hemos comentado. La incorporación del Walden, la incorporación de Calderón, Marcelinho Huertas, que estaba el año pasado. Si renuevan a Meta World Peace o no. Si renuevan a Nick Young o no. O sea, sería un poquito la duda que tenemos con los Lakers. Tenemos que tener en cuenta que en el año 1 después de Kobe es reconstrucción total. El equipo es prácticamente joven todo. Tenemos, por ejemplo, jóvenes a Zubac, tenemos a D'Angelo Russell, Randle, Larry Nance, Ingram. Tenemos a Clarkson, que yo creo que sería el punto central del equipo. Yo creo que Clarkson va a ser el líder. Y después tenemos también a Anthony Brown, que puede aportar un poquito más de rotación en la posición de alero. La incorporación para mí del Walden puede ser clave. Incluso en algunos partidos podría relevar a Ingram al banquillo para darle un poquito más de empaque a lo que es el quinteto inicial. Pero claro, son especulaciones todo lo que hacemos ahora. Habrá que ver también los 5 primeros partidos de temporada o los partidos ahora de pretemporada antes de iniciar la regular season, a ver las sensaciones que dejan estos Lakers. Bueno, como ya ha entrado en el meollo de la cuestión el señor Conejo con los traspasos, antes de pasar por el entrenador, aunque creía que tenía más sentido entrar al entrenador a ver si las incorporaciones encajan con él, pero bueno, lo llevamos por el camino contrario y llegamos al entrenador. Las incorporaciones así más sonadas han sido Mozgov y Lu Olden, si no me equivoco, y me corregí. Sí. ¿Y qué? Y Calderón. Y Calderón, y bueno, han sido las tres, creo, las tres únicas. Las tres únicas y de los veteranos que van a completar prácticamente el equipo. Mozgov se ha pagado una verdadera barbaridad. Hay que recordar que, por ejemplo, Sasa Pachulia, seguramente cuarto o quinto mejor pivo de la temporada, y los que hay delante son estrellas. O sea, son Cousins y cosas así. Bueno, está también de André, pero no es tan estrella. O Drummond, son los que quizás son los pivots que han estado por delante de Pachulia esta temporada. Va a cobrar 3 millones, 2,9 en los Warriors. Este hombre, Mozgov, que en las finales tuvo 2 minutos, que ha sido suplente
todo el año le han comido la tostada. Tristan Thompson le ha adelantado por la derecha y por la izquierda, por los dos lados. Va a cobrar, si no me equivoco, 81 millones en 4 años o 5, no, eso no lo sé. 64 por eso. 4. 64 por 4, vale. Que aún así es mucho. 64 por 4. O sea, hacer las cuentas, dividir y pensar si eso es normal, la cifra que se ha pagado por Mozgov para lo que pueda aportar, porque Mozgov, si lo recordamos como un muy buen jugador y tal, pero siempre con la batuta y el mando detrás de un tal LeBron James, que ya sabemos lo que es capaz de hacer a la hora de mejorar a sus compañeros, de hacerle meter canastas que solo tienen que empujarla, o un pick and roll que es camino para largo. Entonces, en los Lakers hay un jugador que pueda sacar eso de Timothée Mozgov, porque yo creo que no. D'Angelo Russell creo que no está preparado para hacer eso que hace LeBron, por ejemplo. No lo que hace LeBron, sino te puedo decir LeBron, porque es quizá el mejor ahora mismo haciendo eso, pero puede estar Westbrook, que ahora ya lo hace, antes no lo hacía tanto. Puede ser Wall, pueden ser muchos jugadores que son capaces de llevar la batuta y hacer que sus compañeros, que son mancos, metan canasta. Yo creo que no hay ahora mismo, porque D'Angelo lo veo más un microondas propio que con evolución futura a poder ser, por ejemplo, un Westbrook. Dime, Sergio. A ver, dos lanzas a favor de Mozgov. La primera es que te has centrado mucho en su etapa en Cavs y en su etapa en Denver Nuggets ya demostraba cosillas y en Denver no estaba el señor LeBron. Sí. Y segundo, hay rumores que se decían de que si Mozgov no renueva con Cavs, esto es ya te hablo del año pasado, apenas iba a jugar esta temporada y parece que esos rumores se han cumplido porque Mozgov dijo que no iba a renovar con Cleveland y apenas ha jugado. Luego, a ver, resumiendo eso, Mozgov puede ser un jugador que va a hacer más que Hibbert, eso está claro, pero no lo pongamos con perfil de estrella. Claro. Es cierto que el contrato de Mozgov está muy inflado, pero también es verdad que todos los contratos están inflados. O sea, para que nos hagamos una idea de cómo es el mercado, para cómo era anteriormente, réstale unos 6-8 millones al contrato de Mozgov cada año. Entonces se te quedaría, pues, estoy haciendo las cuentas aquí en directo, no tengo nada preparado, se quedaría en unos 40 millones por 4 años si fuera el antiguo mercado, que también sería bastante dinero. Es una apuesta muy arriesgada la de Mozgov. Si Walton lo ha querido es porque ve en él en un futuro Andrew Bogut en Warriors, ¿no? Sí. Bogut no era un jugador que en Warriors fuera un gran anotador, gran reboteador, pero era muy importante para el esquema que implantaba Kerr y que creo que Walton, que luego hablaremos de él, va a implantar en Lakers. Por eso ha traído a Mozgov. Respecto a Deng y Calderón, son jugadores con experimentados. Calderón yo creo que va a ser base suplente de Angelo Russell, por mucho que esté Huertas. Calderón para mí, a pesar de que este año ha estado bastante mal en los Knicks, ha estado mucho mejor que Marcelinho. Y Deng es un fichaje muy interesante porque yo creo que va a ayudar mucho a Ingram. Creo que va a partir los primeros partidos como titular, pero cuando vaya pasando la temporada va a ser suplente, va a tener sus minutos y va a ayudar mucho a los jóvenes, sobre todo a Ingram y a Larry Nance. Antes de preguntarle a Conejo, te pregunto una cosa directamente a ti. ¿Ves a Lualden jugando de 4 esta temporada con el small ball? Está Randle. Randle lo pones de 5. Digo con el small ball posible que pueden, claro, plantear. ¿Ves jugando de 4 a Luol, Ingram y de 5 Randle? Veo sobre todo de 4 a Larry Nance. Sobre todo de 4 a Larry Nance. Y si no, sí, sería Deng. Vale. Conejo, ¿tú qué opinas? Sí, ya has opinado un poco, pero si quieres añadir algo en profundidad, más en profundidad de los, hombre, de las tres incorporaciones. Yo veo que la de Mozgov, pues, podría ser un poquito arriesgada. Es dineral que tú te gastes en un jugador que no sabes cómo te va a salir. Porque es lo que tú has comentado, el tema de los bases o de directores de juego, entre comillas, que le nutran de balones. Yo creo que más que D'Angelo Russell podrían ser la segunda unidad de bases, que son Calderón y Huertas. Son los que más perfil de jugador de repartir juego tienen para los interiores. Por ejemplo, Marcelinho Huertas el año pasado se vio que tiene una capacidad impresionante, incluso en la NBA,
de repartir juego y de hacer fácil canastas para sus compañeros. Con lo cual, si se unen bien estas dos piezas, la pieza de Mozgov y la de Calderón y Huertas, podría ser algo interesante, pero no clave. No creo yo que los Lakers vayan a jugar con Luke Walton de ese estilo. Dejo lo de Luke Walton para después, no sigo por ahí. El tema de los jóvenes, yo creo que este año van a ir Russell, Ingram y Randle. Van a ser los tres puntitos a tener en cuenta en el ataque. Porque, por otra parte, es que no hay otra cosa. Bueno, y Clarkson también, obviamente. Porque es que no hay otra cosa. Son todos casi jugadores de rotación en cualquier otro equipo de la NBA. Que tenemos a Ryan Kelly, que... Hombre, a mí Larry Nance Jr. me gusta Larry mucho. Larry Nance Jr., sí, pero no es un jugador al que tú le puedes dar galones de no, tirar eso del no, equipo. Eso no. Obviamente. El tema del small ball, podría jugar de 4 Larry Nance, Julius Randle, tenemos también por aquí a Robert Sacre, que es si renueva, a Zubac, a Nick Young de 3, pero tampoco no es que... Tarik Black también de 4, Ryan Kelly si renueva. Nick ya te Young, digo, pero... por ejemplo, no entiendo cómo no ha... conseguido o intentado más sacarlo, incluso cortarlo. Sacar algo por él, seguro que podrían sacar. Vía traspaso algo, aunque sea dinero o rondas. Es que no encaja seguro nada en los Lakers actuales. Solo va a quitarle tiros y protagonismo a los jóvenes, que es lo que a Lakers le interesa que actúen. Y a eso voy con mi argumento ahora. Por ejemplo, Nick Young, por ejemplo, un equipo que se me ocurre en Spurs de segunda unidad encajaría perfectamente. Yo creo que con Popovich no. Pero por ejemplo, os voy a decir otro. Memphis, ¿qué anotación tiene? Sigue estando igual. O sea, sigues mirando y dices, ¿quién va a meter los puntos? Carter. ¿Quién? Es que no 80, partido de 80 puntos en la NBA, por favor, tío. Con los parones, con los tiros libres, con todo. Es que eso es peor que la CB. Incluso en Celtics de segunda unidad también. Los Warriors también podría ir, que cobre $20,000 al año y ya está. No, en Celtics, se baje el sueldo. Celtics segunda unidad, que necesitan triple y anotación. Celtics quizás sí por algo más de anotación exterior y para un poco más de rotación, ¿sabes? Y para asegurarte un poco más eso, el tiro, porque antes, bueno, es que tenías a Evan Turner, que en el tiro de tres es como Jalen Brown, un día sí, otro día pues no, pero sí crecerían un poco. Quizás sí, pero vamos, dime. También quién lo aguanta, quién aguanta sí, Nick Young. No solamente el tema deportivo, eso tiene mucho que ver el tema extradeportivo y el carácter que tiene el jugador. Sí, pero de J.R. Smith se dijo igual y en Cleveland ahora lo adoran. Hombre, porque no es lo mismo jugar con LeBron que jugar con Isaiah Thomas. Ya, es que LeBron tiene que ser también... Pero creo que son distintos. Creo que J.R. Smith, a pesar de que son jugadores muy de fiesta y tal, creo que J.R. Smith es más centrado, porque Nick se vio momentos, por ejemplo el año del sexto hombre, que J.R. Smith es un jugador que se centra. A ver, yo no diría que es más centrado, yo diría directamente que es mejor jugador. O sea, J.R. Smith siempre ha sido mejor jugador. Sumiso. Ha sido un jugador cercano a un All-Star. Ha sido muchas etapas cercano y tú lo ves jugar y dices, si no fuera tan irregular, sería All-Star. O sea, sería un jugador All-Star. Pasa que... porque tiene capacidad para defender, capacidad física, capacidad de anotación de fuera... O sea, incluso de pase. De pase. Buena visión. O sea, tú lo ves y ves a Kobe y dices, ¿en qué se diferencia? ¿En qué se diferencia? Uno sale de fiesta y el otro no. Y que el otro se trabajaba, y él mismo lo dice, Kobe, trabajaba. Y este no. Y aparte la cabeza. Pero esas pautas hacen la diferencia, pero como físico jugador con los argumentos que tiene J.R. Smith, tal, y Nick Young no los tiene. O sea, a mí Nick Young, el tiro exterior de Nick Young, por ejemplo, también me parece... irregular, o sea, también es bastante Jason Richardson, no sé si acordáis de él, que te daba 30 puntos un día y otro día te hacía un Butler, un Jimmy Butler, pero bueno, y lo otro que iba a decir, por seguir siendo el malo del programa, Lou Holding, no me encaja Mozgov, Calderón sí me encaja, Calderón creo que tiene un sentido porque Marcelinho, creo que con el SDS rookie le impone menos fuerza a D'Angelo Russell. Pero Calderón es una figura importante en la NBA. Calderón ha sido titular en diferentes equipos, en equipos importantes. Vale, que ya casi no tiene. All-Star. Casi All-Star. Ya no tiene la misma importancia. Pero Calderón, para D'Angelo Russell, que será seguidor y fanático de la NBA desde siempre,
tiene que ser una referencia en su momento, en X, en pases, en tiros libres, en lo que sea, una referencia, porque ha sido un jugador que aspiraba a ser, a estar ahí. Entonces, yo creo que le puede servir para, como ejemplo, en muchas cosas, sobre todo en cosas de tiro, porque Calderón, recordemos que llegó a la NBA siendo una verdadera mierda, tirando de tres y desde lejos en general, y se convirtió en un jugador bastante estable, llegando a establecer el récord que decimos de tiros libres, por ejemplo. Entonces, eso es trabajo también. Y luego, Luolding, Morgan no me encaja. No, es que no me encaje, sí me encaja, pero demasiado caro. Y Luolding sí que no me encaja. Porque yo lo veo como Calderón, en plan de mentor, como un mentor. Yo no lo veo así. Y que todavía le queda algún año de baloncesto. Es que ese es el problema, precisamente. Calderón yo ya no le veo. O sea, ya no le veo año. Es que lo vemos con la selección, y yo, no sé si os acordáis de hace unos años, Calderón... Es que, ¿quién no quería que jugara Calderón? O sea, es que yo ahora mismo veo, y que prefiero a Sergio Rodríguez, prefiero a Yul, prefiero a Ricky Rubio, o sea, y los prefiero, porque ya no, ya Calderón no funciona como antes. Pero Luolden sí, Luolden este mismo año ha metido 30 y pico puntos en algún partido, y ha estado cogiendo, y ha promediado muy buena, ha tenido muy buenos promedios de puntos y de rebotes. Y en defensa sigue siendo bastante bueno, o sea, y no es tan veteranísimo como parece, creo que es más joven que Wade. Entonces, también yo creo que será para salvaguardarse un poquito. Entonces, será para salvaguardarse la posición de alero un poquito, porque, por ejemplo, la de base, con lo que tú dices, ya Russell Westbrook tiene un año de rodaje en la NBA. Sí. Por lo menos ya sabe cómo va el tema y cómo ha de funcionar. Por ejemplo, si deja solamente la posición de alero para Ingram. Pero Russell fue titular el año pasado. Desde el principio. No fue, menos fue minutos, tampoco. Eso es la verdad, pero fue jugando de titular desde que llegó. Este año Ingram no. Ingram, para mí, tiene muy complicado, pese a un equipo que no va a luchar nada, pues creo que va a tener complicado con Luolden delante ganar el rookie del año. Creo que lo va a tener muy complicado. Creo que, por ejemplo, Murray lo va a tener mucho más fácil para competirlo. Ben Simmons, obviamente. Jaylen Brown está en las mismas. O sea, Jaylen Brown no va a jugar de titular. Y menos en un equipo que es candidato real y que tiene delante a Crowder, que es tan completo y que hace todas las cosas muy bien. O sea, pues es que en este caso es algo parecido. O sea, Crowder está delante de Brown y va a cortarle minutos, y obviamente va a tener muchos minutos, alrededor de 20-21. Pero ¿cuántos minutos le puedes dar a Brandon Ingram con Luolden delante? Y recordemos que está Nick Young, que algo, digo yo, que rascará, porque tener ahí a un tío, no lo sé, algo rascará. Entonces, diciendo eso, ¿cómo va a poder crecer este año tanto como Russell creció al final de temporada, por ejemplo? Pues será por eso, esperar a final de temporada y partidos que no se jueguen nada del todo y poner los minutos y ya está, y darle minutos. Eso es lo que tiene que hacer Luke Walton, creo yo. Darle confianza a Ingram, sacarlo aunque sea de titular y aunque juegue menos minutos que Luke Walton. Sí. Porque el ser titular no te implica ser el que más minutos juega. Efectivamente. Entonces, sacarlo, darle un poquito más de galones, de responsabilidad en momentos clave, quizás. Sí, yo creo que ese fue el fallo que se tuvo con DeAngelo a principio de temporada, ¿no? Que es cierto, vale, está Kobe, que a Kobe no le puedes toser de todo lo que ha hecho, pero que es que Byron Scott ya decía en rueda de prensa que no le daba confianza a Russell, que no se ganaba la confianza de Scott. Sí, no sé, es que yo la verdad es que Luolden lo veo, no un fichaje estrella, pero lo veo un fichaje muy importante. O sea, yo creo que Luolden era un jugador muy interesante para equipos que se juegan cosas. O sea, para cualquier equipo contender al anillo, por ejemplo, Celtics. Podría ser una pieza muy buena, ¿eh? A ver, Celtics no, porque ha fichado en el draft a Jaylen Brown, pero si por ejemplo hubieran fichado a Deng, hubieran elegido otra cosa, ¿sabes? A Chris Dunn, por ejemplo. Si se hubieran enterado que Durant se iba, Uki se hubiera ido a por Deng. Claro, por ejemplo, también otra opción. Y Den sería un jugador de casi 20, porque ya lleva años que no llega a 20, pero 18 puntos, 17, 16 los puede tener. Es verdad que en Miami no llegó a tener tantos puntos porque había mucho bestia ahí. Ahí parece que no, pero empecé a analizar la plantilla de Miami y ya lo dije en playoff. Es que es larguísima, o sea, tiene muchísimos jugadores. Y Winslow tuvo bastantes minutos, alrededor de 26. O sea, es complicado que ahí anoten más, pero estaba promediando el tío 16 puntos con sus huevos y 6 rebotes. O sea,
es un tío titular de un equipo y rozándolo el All-Star. Lo que estábamos hablando de J.R. Smith es titular en los Cavs, campeones de la NBA, porque roza ser All-Star. Y porque sus promedios en los Cavs se han mantenido, ha sido constante, tal, no sé qué. Y luego el Dame es constante, siempre es constante, prácticamente. No sé, me parece un fichaje muy bueno para un equipo que va a ser muy malo y que tapa encima la progresión de Ingram. Pero vosotros lo veis de otra manera, así que sí. Quién sabe. Eso es lo bonito del debate. A lo mejor sí que le enseña muchas cosas, porque el Warden por lo menos sí que tiene fama de ser un tío tranquilo y un tío que habla y que enseña. Y yo creo que a Winslow también le ha hecho algún bien, así que ya veremos. Uh-huh. Vamos a pasar a otro tema. Luke Walton, el nuevo entrenador de Los Ángeles Lakers, se la juegan a todo, venga, all in. Ha estado a punto de ser entrenador del año, que al final se lo han dado a Kerr, porque como estuvo sustituyéndolo prácticamente toda la temporada, se lo iban a dar. Y eso le ha hecho que su equipo de toda la vida, prácticamente, que en el que jugó, lo fiche como entrenador ahora. Ya sabíamos que era un tío muy listo, en los Lakers era un horror, cuando jugaba aquellos Lakers que ganaron anillos, era un horror, porque se posicionaba muy bien, era muy listo, le quitaba, era guarrete, hacía de todo. Era un horror. Y ahora como entrenador, pues espera que eso lo aplique. ¿Cómo va a jugar el equipo de Luke Walton? ¿Qué va a buscar Walton? ¿Qué os parece el fichaje de Walton? Sergio. A ver, es buen fichaje, es arriesgado, pero no es del todo arriesgado. Me voy a explicar. Arriesgado fue, por ejemplo, cuando los Knicks ficharon a Derek Fisher de entrenador o los Nets a Jason Kidd justo después de retirarse. Walton es arriesgado porque técnicamente no ha sido un entrenador jefe de un equipo NBA, pero sí ha dirigido como entrenador jefe al mejor equipo, bueno, presumiblemente en esos meses era el mejor equipo de la NBA, o sea, hizo el récord. O sea, luego en las finales le ganó Cleveland, pero bueno, eso no quiere decir que sea el mejor equipo Cleveland. Al mejor equipo de la NBA. ¿Qué pasa? Que entrenaba al mejor equipo de la NBA y no a un equipo en reconstrucción, que es la gran diferencia, ¿no? Sí. Los Warriors ya tenían un sistema definido, hasta yo podía entrenar a esos Warriors. Eso iba a decir yo, digo, a mí... voy a guardar las distancias y luego hizo sus cambios y tal, no sé qué. Pero yo creo que el trabajo gordo, y voy a hablar de fútbol, cuando ganamos el primer título internacional con la selección española, lo hizo Luis Aragonés. Y luego llegó Vicente del Bosque. Vicente del Bosque se ha llevado, en mi opinión, más crédito del que se merecía. Porque llegó con un trabajo que ya funcionaba. Que a él solo dio continuidad y tocó tres variantes que las tocó bien, vale. Pero el trabajo difícil ya estaba hecho. Entonces, Luke Walton llegó a un equipo que obviamente funcionaba, no, requete funcionaba, como los Warriors el año pasado, que venían de ganar el anillo. Y de hacer el mejor récord de la temporada, mejor récord propio, bla, 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 bla. Y este año se puso él porque no podía el otro. Pero es que yo no he visto en ningún momento la mano de Walton para seguir siendo el malo de Lakers. Yo no he visto la mano. ¿Qué ha hecho Walton en diferencia de Steve Kerr? La larga sombra de Kerr. ¿Qué ha hecho? A ver, mantenerlo, que eso está bien, pero sí. No ha hecho nada más. Ahora vamos a ver al verdadero Walton, ¿no? Al Walton Rowe. Sí, al Walton que en su caso Tyronn Lue también fue así. O sea, a Tyronn Lue no veíamos nada hasta que llegaron los momentos clave, y en esos momentos clave tomó decisiones que no las tomó LeBron y le salieron bien, sobre todo en las finales. Entonces, pero también es Luke otro Walton, caso diferente, porque a pesar de que Cavs, cuando llegó Tyronn Lue, era un bueno, me sale la palabra. ¿Un asistente? No, en la plantilla, que era una banda. Sí. En el sentido de que ya sabíamos, salían cada vez rumores de que primero Love se quería ir, luego Irving, luego que LeBron se quería reunir con Paul Wade y Carmelo en un equipo, y al final, bueno, ganaron el anillo. Pero es diferente porque esa banda tiene, una uña de esa banda tiene más calidad que la plantilla de Lakers, porque esa plantilla aún es muy joven y tiene que madurar. Sí, la plantilla de Cavs es madura. Sí, sí, la plantilla de Cavs. En teoría, tiene a LeBron que Lakers no lo tiene. Es más fácil de entrenar con un tío como LeBron. Eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Que manda mucho, que le dice a JR, oye, mañana no sale. Y el tío es capaz de no salir porque se lo dice LeBron. O sea, estoy casi seguro.
Y luego está Senegui, una plantilla muy joven, donde está de Angelo Russell, que que es un gran jugador, pero que ya han salido algunas cosillas suyas que no gustan. Sí. O por ejemplo lo de Chivatazo. Sí. Otra razón más para que Nick Young no siga ahí, pero bueno. No lo Eso sé. Es, otra razón más para que Nick Young siga ahí. Luego Ingram, que no se sabe nada malo suyo, pero que es muy joven. Y ya sabemos que los jugadores jóvenes hay que tener paciencia con ellos, un tiempo de que se estén centrados. Jordan Clarkson sí lo veo centrado. Randall también, aunque no me defraudó un poco su temporada rookie. Larry Nance también. Tiene una buena base joven, el problema es que es joven, ¿no? Hay que darle paciencia, sobre todo a Walton. Y el problema es que en Lakers no hay paciencia. No hay paciencia. Ha ido a la franquicia que junto a Knicks es la que menos paciencia hay. Sí. Pero yo creo que tienen mimbres para ilusionarse y sí que tener paciencia. Yo creo que es la primera vez que veo a Lakers que en 3 años puede estar compitiendo. No ganando el anillo, quizás, pero sí compitiendo. Y a partir de más de 3 años, ¿por qué no ganar el anillo? Si se convierten esos jugadores en lo que se espera que se conviertan. O sea, yo ahora veo una orientación, un sentido y tal. El año pasado no veía ningún sentido. Y es verdad que en un año le han dado el giro de vueltas, quitándose una cosa, tal. Sobre todo era Kobe. Es que Kobe ya era insostenible el contrato que tenía para lo que hacía. Pero yo qué sé. Yo es la primera vez que veo que el Lakers creo que va a tener paciencia porque tiene cosas para tener paciencia. A ver, Lakers. Es que hablamos mucho de Minnesota, de que Minnesota es un equipo ilusionante, tal y cual. De Sixers también se está hablando mucho este año. Pero es que a mí Lakers me parece, por ejemplo, un equipo parecido a Minnesota, igual salvando un poco la distancia, pero por ejemplo mejor que Lakers. Digo, de que Sixers, perdón, en sí, cuanto sí. a reconstrucción. A mí me parece mejor que Sixers también. Creo que hay más hype en Filadelfia que en Lakers, pues no lo sé por qué. A mí Lakers me crea sensaciones buenas. Igual, un poco más limitado que Minnesota, porque Karl Anthony Towns es una bestia y Andrew Wiggins puede ser una bestia. Y ya, además, esos ya han despertado, además. Los jugadores además individualmente ya han despertado. Todavía no hemos visto despertar tanto a los de Lakers, nada más que a de Angelo un poco al final, pinceladas de Randle, Larry Nance también tuvo alguno. Es Clarkson. Clarkson es el único que está ya rindiendo a niveles de competición. Eso es, por eso yo, a mí Lakers me parece un equipo que más que dudas me desprende ilusión. Sí, sí. El año pasado me desprendía dudas, este año ilusión. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, que obviamente no van a pelear por playoff, que les quedan 3 años por lo menos de dureza, yo creo, pero, o sea, yo veo mejor la reconstrucción que la de los Sixers, y vendrán los fans de los Sixers a decir, es que nosotros tenemos 400.052 rondas hasta 2030. Sí, pero hasta 2030 va a ir a estar cogiendo rondas, porque vaya a seguir cogiendo pivots, sin sentido todo, o sea, ahora un base, el base triunfa como dice el mío, lo dejo que se vaya por 4 perras, me traigo a Sergio Rodríguez que no sabemos cómo va a funcionar, cambios constantes, y el Lakers parece que un año a otro se ha mantenido el sistema, y claro, es que si os fijáis, un año de mantener lo que tenían, porque simplemente se ha ido COVID, se ha ido no sé cuánto, 2 veteranos que no hemos quitado, y se ha mantenido lo que tenía, y han traído lo nuevo joven, y ya parece que el equipo ya está formado para esperar a que cojan experiencia. Pero claro, con paciencia, en los Sixers, por ejemplo, no la han tenido. O sea, y ahora me dirá alguno también de los fans de los Sixers. Pues con Embiid todavía lo tenemos, sí, pero Embiid todavía ni ha jugado. O sea, no sé. La cosa que hay que tener en cuenta ahí también es el mercado que tiene un equipo y otro. Los dos son buenos. El equipo. No, pero por ejemplo, si dices, oye, mira, que es que yo juego en los Lakers. No es lo mismo que decir juego en los Sixers. No estoy de acuerdo. O sea, los Sixers es el tercer... Los Sixers es el tercer equipo histórico de la NBA. Tercer, cuarto, junto a los New York, yo creo. Sí, pero digo yo la racha de últimos años, por sí, ejemplo. Sí. Que eso es lo que se acuerdan los jugadores. Por ejemplo, cualquier jugador joven que haya nacido en los 90 querrá jugar en el equipo que ha jugado su ídolo, Kobe Bryant. O Iverson. Pero claro, Iverson es un poquito más de hace más tiempo que Kobe, creo. Mismo draft. O sea, lo que se retiró Eso me refiero, que se ha retirado hace ya más años, más tiempo que él. Entonces, claro, hay jugadores que dirán, oye, que jugar en los Lakers no es lo mismo que jugar en Filadelfia. La ciudad no es lo mismo.
Con Minnesota me dirás, oye, ¿Minnesota qué pasa? Minnesota sí que pasa, ¿eh? Minnesota es un mercado pequeño, es nuevo. Sí, sí. Eso no te lo niego. Minnesota eso no te lo niego, pero supongo yo que a lo mejor la organización que tiene la franquicia podría ser más respetable que la que tiene, respetable entre comillas, que la que tiene Filadelfia. Para mí actualmente Filadelfia sí. Con Hinkie, la organización que ha tenido hasta este año, ha sido un poco para mí desastrosa. Para mí también, pero te digo yo que hay gente que argumenta que todo lo que se ha hecho hasta ahora de los Sixers es de puta madre y que ellos estuvieron en 2010, creo que fue 2011, o sea, hace 5 años, estuvieron en semifinales de conferencia a un partido de meterse en la final de conferencia. Y se quedan tan pancho. O sea, se quedan tan pancho. ¿Tú te acordabas de ese dato de que hace 5 años estaban en semifinales casi a un partido de meterse en la final de conferencia? Me acuerdo los partidos contra los Nets de Jason Kidd y Kenyon Martin. Y esos son los últimos partidos que yo me acuerdo de Filadelfia. Sí, sé cuál es ese, Fran. Y era la peor conferencia de la historia. Dicen lo gordo, pero los detalles no lo dicen, ¿no? Claro, es la peor conferencia de la historia del este. No, o sea, la peor. No es por eso. Es porque ese año los Sixers en primera ronda se enfrentaron a Chicago con Rose lesionado, que era cuando empezó a tener las lesiones gordas, con Deng tocado, con Boozer muy tocado y que solo estaba Noah del quinteto importante. Y Ben Gordon, ¿no? También estaba por ahí. No, Ben Gordon ya estaba en Detroit. En Detroit, vale. Era Ronnie Brewer. Bueno, pues más por o menos. Por eso, que de los 5 titulares solo estaban 2 disponibles. Y uno era Ronnie Brewer. ¿Eso que me estás hablando de las semifinales? ¿Cómo llegaron a semifinales? Ah, le tocó Chicago, que Chicago quedó primero, pero se rompió Rose. Boozer se lesionó y Deng estaba tocado. Y Sixers estaba con Holiday, Iguodala y Thaddeus Young. Sí, sí. Eso es la cosa. Me dice, en 2010 no hemos metido tal no sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué queda de ese equipo? ¿Qué queda de ese equipo que en 2010 se metió casi en finales de conferencia? Nada, tío. Nada, pero es que si miramos la estadística desde 2006, que fue prácticamente el último año de Iverson allí, no hacen una mierda. Nada. O sea, lo único que hicieron fue ese año en playoff. Y fue por casualidad de la vida y porque, insisto, la peor conferencia este de la historia. O sea, es que era malísima. No sé, me parece una reconstrucción de mierda. Sin embargo, el Lakers, en menos años, porque al final son menos años, pues míralos, haciéndose los puntos, ¿sabes? Para mí, por lo menos, ¿sabes? Y organizándose muy bien. Les falta un pívot de verdad, un pívot Dios, ¿sabes? Un pívot buenísimo. Porque obviamente... ¿De qué año estabas comentando lo de Filadelfia? Creo que era 2011 o 2010. La de Lockout, 2011-2012. 2011, vale. No, porque he estado mirando 2009 y 2010 y no se habían ni metido en playoff siquiera. No, eso no. Pues no me acuerdo, hablo de cabeza. Fue la del Lockout tampoco. La del Lockout supongo que es la de 2011. 2011-2012. Ah, entonces sería 2012, vale. 2012 fue entonces. Sí, 2012, claro. Sí. Es que me sonaba que lo estaba diciendo un poco lejano porque me dijeron que era hace poco, 4 años. Y cayeron en semis. En semis y quedaron a un contra partido Boston. A un partido de meterse en la final de conferencia. Eso es. Pero claro, es que esos Boston eran los de los dinosaurios ya. O sea, era Ray Allen ya viejo que luego se fue. Y los Bulls eran los de los lesionados. O sea, con ese equipo se sienten orgullosos y ahora tú miras 4 años después y dices, joder, nos metimos hace 4 años en playoff. Y ahora no tenemos a ninguno. No tenemos a ninguno. Los de Memphis podrían decir lo mismo con San Antonio. No sé si os acordáis, hace creo que 2 o 3 años que Memphis eliminó en primera ronda a San Antonio. Sí. Memphis siendo octavo. Eso no quiere decir nada. ¿Dónde está ahora Memphis? Pero, ¿mejor que Filadelfia? Hombre, eso seguro. Memphis, hay que decir, para mí, un equipo bueno no tiene por qué ganar anillos. O sea, si gana anillo es la excelencia. Pero los Clippers, por ejemplo, me parecen un equipazo y llevan años dando guerra ya y no van a ganar, no tiene pinta de que vayan a ganar un anillo y me seguirán pareciendo un equipazo y un equipo que da guerra y que si fuera de los Clippers estaría orgulloso de ser el mejor equipo de Los Ángeles, que es súper difícil estar ahí y tener jugadorazos como tienen y además ganando muchos partidos. Entonces yo estaría contento, pero yo si fuera de Sixers, yo no estaría contento, por mucho que reconstrucción y tal. Es que la reconstrucción es para 2020.
Pero bueno. Es que no se está viendo esa reconstrucción, porque se empezó con Embiid, con Norel, pero es que no se ve nada. Nada. Se supone que ya ahora debería dar frutos esta temporada, sí, con dos ahora, o tres años de rodaje, pero ahora... Ahora se espera que a partir de Ben Simmons sea la clave. Pero luego les saldrá bien, muy bien Ben Simmons como Carter Williams y se lo quitarán porque quieren 20 rondas. Es que lo que rodea también a los jugadores jóvenes, esto que se supone que lidera la reconstrucción, no es nada del otro mundo. Porque si analizamos la plantilla de los Lakers, por ejemplo, Walden, Calderón, Mozgov, son jugadores medianamente buenos. Te vas a los Sixers, Hollis Thompson, Ish Smith, que no tenía nombre prácticamente, era un jugador de estos de Liga de Desarrollo. Ish Smith ya no está. No, ya, por eso, pero digo yo del año anterior. Covington, jugadores que salen de la Liga de Desarrollo, que tampoco, que no son jugadores de nombre como para ser, llegar a ser titulares en un eso equipo. Eso es que de Liga de Desarrollo, pues de 10-1 te puede salir bien, que es lo que ha pasado con Covington. Sí, y tampoco es que Covington sea un jugador muy, muy aprovechable del todo. Hombre, a mí me gusta. Es polivalente, pero poco más. Correcto, un jugador correcto. Para mí, en los Lakers podría ser suplente Covington y todo. Sí. Por sí, ejemplo. No, sería suplente seguro. O sea, por eso, y hay un jugador que sea suplente. O sea, lo puedes ahí poner de 2-3 y está Ingram, Walden y Clarkson. No, pero digo yo, incluso quitando al Walden. Cambiamos al Walden por Covington. Sí, sí. Yo creo que Covington sería suplente. Sí. Seguro. Probablemente. Incluso teniendo ahí a Ingram. O sea, es que no son comparables las incorporaciones. Walden con Covington. Es y que te digo más, no, el Chacho, yo no sé si el Chacho, con todo lo bueno que es en Europa, está al nivel de Angelo Russell. No, o sea, no, para nada. Nada, exagera. ¿Cómo va a estar al nivel de Angelo? Por eso digo, Nada, para nada. Que no, pero habrá gente en Europa que lo piense, que oye, Sergio Rodríguez te una cosa, está al nivel de Angelo Russell. Yo no lo creo. Yo creo que es mucho mejor Sergio Rodríguez que de Angelo Russell en el tema de IQ. Sí, eso sí. De intangibles, segurísimo, por la veteranía que tiene. Por la experiencia que ha tenido ya en NBA y en Euroliga. Yo creo que ahí sí se lo lleva de calle. Pero ya después, tema juventud, obviamente. Estilo de juego, físico que tiene de Angelo Russell. El carácter que tiene, ahí no se lo lleva Sergio Rodríguez. Vale que Sergio Rodríguez a la hostia en vinagre, con tema de pases imposibles, organización de juego, etcétera. Pero a la hora de la verdad, aquí lo que cuentan son los puntos. Sí. Además, que es que de Angelo Russell, a mí lo que me ha sorprendido más en la NBA es que tira muy bien. O sea, yo pensaba que no tiraba bien, o sea, que era un tirador inestable, y es muy buen tirador de tres, por ejemplo. Y ya sabemos que la NBA actual, el tiro de tres, si no tiras, es muy importante. Y pues está entre los tres mejores, diría, del último draft. O sea, yo creo que delante de él, Booker y poco más. No sé, ahora no te sabría decir ni siquiera el otro delante de él. Que a lo mejor lo hay, pero ahora mismo no me sale. Estoy pensando Ahora mismo no me sale a mí. Pero Zingis es peor tirador que Beangelo. También es un pivo. Henson ya sí, no lo ha demostrado. No lo ha demostrado, pero se supone que es mejor tirador. Henson ya es peor tirador que Abrines, en teoría. Winslow. Por ejemplo. Winslow no. Winslow tiene un 25% en triple y Winslow lo he visto un par de partidos porque Miami me gustaba bastante. Y es una roca, ¿eh? O sea, Jaylen Brown, para que os hagáis una idea, tiene más facilidad en anotar que Winslow. Y tampoco tiene mucha facilidad. Hunter, Ubre. Ubre tampoco. Hunter. De Milwaukee, Bogan. Hunter quizás Bogan, sí. ¿Bogan? Ah, Rashad Vaughn. Rashad Vaughn no lo sé. No, ese yo creo que no es tan tirador. Es un escolta base, pero que no es tirador. Hunter sí puede ser que sea el único que haya por delante. Pero claro, Hunter es un tirador. Y ya está. No tiene con más. Conauton también es tirador, el de Portland, hombre. Pero... está un escalón más abajo. El chico de Toronto, segunda ronda. Norman Powell. Sí. Yo ese no lo veo tan tirador. No sé. Bueno, dejando eso ya de lado, vamos al último, lo último que nos queda comentar, que es qué van a hacer los Lakers esta temporada, señores. Nada. Tanquear.
¿Creéis que...? No, tanquear no, no creo yo que se vayan yo a... Yo creo que va que... Yo, a ver, no van a tanquear, pero sí pienso que, al igual que la ESPN, por una vez que coincidimos, creo que van a quedar últimos del oeste. ¿Últimos del oeste? Creo que sí. Nos pones. A ver, os digo. Actualmente voy a ir con los equipos malos directamente, ¿vale? Porque hay muchísimos equipos por delante de estos Lakers. Phoenix Suns, Denver Nuggets, Sacramento Kings, que no sabemos lo que van a hacer este año, pero son peores que el año pasado. En teoría, que me extraña que lo hagan peor realmente, pero son peores en cuanto a nombre. ¿Qué se suena por ahí? ¿Quién se está tirando peor? Ochoa, por favor. Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, ¿Yuta? Lakers. Utah no, Utah va a ser Utah peor. Estamos tontos. ¡Hala, vete pa' paseo! Antes pones a Pelicans que a Utah. Antes mucho Pelican. Calor. Pelicans. ¿Antes no Pelicans lo que Utah? No. Sí, antes, Pelicans para mí es peor que Utah. Es peor no. que Utah. Es peor. Yo no como lo veo equipo así. Sí. O sea, como jugadores sea uno a uno, no. Pero como equipo como sí. ¿Como equipo? Sí. Por favor. O sea, yo los cuatro peores que veo son Sacramento, Minnesota, Phoenix Suns y Los Ángeles Lakers. Y Denver. Y Denver, coño, perdón. Y Denver. O sea, eso... Edición Pacífica casi entera. Esos cinco. Son los que veo peor. De esos cinco, ¿veis peor de todos a Lakers? Sí. ¿Adri? Pues no sabría qué decirte, macho. O sea, Denver... Denver está ahí, ahí, ¿eh? No, Denver... Denver está ahí, ahí porque... Tiene un jugador... Choa, tío, ¿qué te pasa con el micro? Que no sé, nada. Se escucha ruido. Un vendaval ahí, ahí, un tornado. Denver el año pasado 33 victorias, que son sí, bastantes. Es que claro, ya tenemos que tener en cuenta el tema de Denver, lo que tiene, los jugadores que tiene, si sigue, si va a seguir Farid o no. También. Es que Farid no fue importante el año pasado, para nada. Claro, tenemos si que tener en cuenta Gallinari, Gallinari, Nurkic, Jokic son los importantes por dentro, por, o sea, Mudiay, Murray este año, Will Barton y Gary Harris son los importantes por fuera. O sea, a mí me gustan, ¿eh? O sea, lo que pasa es que ahora hay que ver cómo funciona en el equipo. Pero a mí me gusta, es que Gallinari me gusta bastante. Gallinari me parece un jugador... O sea, que si no tuviera tantas lesiones, sería muy bueno, ¿eh? Pero muy, muy, sobre muy todo, bueno. Lo máximo que pone es la garra que tiene. O sea, a mí la garra que tiene Gallinari... Gallinari tiene de todo, o sea... La querría cualquier jugador. Es fuerte, pese a ser Gallinari, blanquito. Gallinari merecería más un número uno de draft que Bargnani. Para mí bueno, totalmente. Ochoa, todo lo pasado todos somos Manolete. Ya. Para mí, pa mí totalmente. O sea, Gallinari fue un número 6, creo, 7. También está bien, ¿eh? O sea, un 7 está bien para lo que es Gallinari. Pero decir que Conejo, que no es un robo, sino que fue también ronda alta. Pero robo no es para nada. Pero lo que sí que me parece es que Gallinari no ha tenido suerte. Porque estuvo en los peores nids de la historia, prácticamente. Y luego ha venido a Denver, que es un Denver que se ha ido deshaciendo cada 2x3. Y me parece un jugador que podía... Es que no lo veo muy lejos del nivel que tenía Nowitzki, por ejemplo. O sea, capacidad anotadora. Un 4 que sale de fuera y que es capaz de penetrarte. Que defiende tan bien como Nowitzki. O sea, intensidad, buenos porcentajes. O sea, me parece un genio. Y luego, aparte, tiene también capacidad de pase. O sea, creo que está infravaloradísimo ahí. Yo ahora mismo, así, sin mirar, ¿eh? Luolden. Kevin Love, Gallinari, lo cambio. Y Caps gana. Pero gana... Una barbaridad. Mucho mejor tirador que Love actual. Hombre, tampoco... No creo yo que se pueda comparar mucho a Nowitzki. O sea, directamente. A Nowitzki y a Gallinari. De juego posiciones, sí. En estilo cuatro. De juego sí, pero yo me refiero al tema de estilo de juego en qué posición. En cuatro. Porque Nowitzki lo pones de 5 y revienta. Bueno, reventaba. En su época, cuando todos los pivots eran pivots tradicionales, grandes, que no tenían tiro, que no tenían Gallinari defensa es que es más exterior. Que cuatro. Claro. Claro. Es que poniéndolos de 4... Nowitzki yo creo que incluso se lo lleva de calle por la altura. Yo creo que... Más que nada por la altura. ¿Y la velocidad? La velocidad, pero es que... Eso siempre es muy relativo. O sea, el alto y el bajo no siempre gana el alto. Eso está claro. En la posición de 4, menos todavía. Chris Bosh, por ejemplo, ganaba 4, mucho más. Por ejemplo, Pau... Era muy versátil. Porque era rapidísimo. O sea, no porque fuera más alto... O porque, no sé, o porque tuviera más técnica. Porque Pau Gasol me parece quizás uno de los cuatro con más técnica de la historia. Pero
Por velocidad pura y dura. Y a, Nowitzki igual. O sea, Nowitzki también se lo llevaba por velocidad pura y dura. Por ejemplo, Anthony Davis se lleva a Nowitzki, al buen Nowitzki. Yo creo que Anthony Davis, yo creo que se lo llevaría de calle. ¿Pero por altura o por velocidad? Por todo, por todo. Porque es que para empezar... Anthony Davis no tendrá altura, pero tiene una envergadura impresionante. Es un tío que es de la nueva generación de gente alta con capacidad de bote. O sea, claro. Anthony Davis, capacidad de bote, Cousins, de tiro, de defensa, todo. Cousins, joder, se me va, Carl Anthony Towns, son jugadores que son capaces de... Que lo hacía Kevin Garnett, que lo hacía Kevin Garnett, que el pionero fue el señor Kevin Garnett, cuando se luchaba por ser el mejor ala pívot de la historia, antes de morirse 5 años antes de que se muriera Danka. Pero ese lo hacía ya un jugador, pero había habido uno en la historia que lo hacía. Y ahora salen como chicharros, así, taca, taca, taca. Sí. Pero bueno. Intentan sacar de donde no hay, típicos Skittish Billys, Barnianis, etcétera. Sí, sí, eso eran todos Nowitzkis. Claro, eso fue el boom Nowitzki y ya fue, Skittish Billy, número 5 del draft. Fue boom. El boom Nowitzki completado con el boom Gasol. Sí, es verdad, fueron claro. Ahí. Sí, que vieron que europeos que... salían ahí a mansalva, buenos. Y además son todos igual, ¿eh? Porzingis, Bender, son todo rollo igual, tío. Cuatro altos con envergadura del copón, con capacidad de tiro. Bote más flojetes, pero bueno, son todos iguales, tío. ¿Os acordáis de Jijian Lian, verdad? El chino que salió por Milwaukee. Le metió 20 puntos a USA el otro día, jugando con China. Es solamente él, prácticamente. Sí, sí, ese ya está. Pero es bueno, ¿eh? Ese no es normal. También, bueno, Vesely, que en la NBA no hizo mucho, pero que en Europa la rompe. Sí, en Europa es la pera limonera. Sí, sí. Y ha renovado por Fenerbahce, por cierto, con Udo. Pero no, o sea, el juego interior de Fenerbahce va a ser brutal. Pero no es Anthony Randolph. Bueno, veremos a ver a Anthony Randolph este año. Joder, en el Madrid. Es un jugadorazo, tío. Veremos a ver. Yo tengo mis dudas. Gustavo Ayón dijeron lo mismo. Y es una máquina. O sea, pero Ayón aquí en Europa, después de haber pasado por la NBA, se le ha notado mucho. ¿Por qué? Se le ha notado mucho, físicamente, sobre todo. No, pero es que se lesionó. En el Fuela, se lesionó, pues bien. Escúchame, que se lesionó gordísimo. O sea, es en la NBA, en Atlanta era titular. Y tuvo la lesión gorda, que no me acuerdo de qué fue. Pero fue gorda, de cojones, y perdió el sitio, obviamente. Y cuando regresó ya no volvió a tener minutos reales. Entonces ahí fue cuando ya empezó la decadencia de Gustavo Ayón en la NBA. Pero el tío en la NBA era titular. Y si ahora, después de 3 años, ha recuperado de verdad su... No tope, pero sí su físico, como Derrick Rose ahora. Pues joder, pues va a ser un jugador muy importante y en Europa pues más. ¿Sabes? Porque siempre es más importante, pero bueno... Entonces, ¿los ponemos últimos o penúltimos? Yo los pongo penúltimos, señores. ¿A quién pones último? A Phoenix Suns. Creo que son el peor equipo de la NBA con diferencia, Pues este sí, año. Pues sí. Puede ser, porque además, a mí Luke Walton me convence mejor que Watson de entrenador. Y aparte, es que si te pones a mirar, a ver, Bledsoe, obviamente nos podemos equivocar, porque Bledsoe no lo tiene ni los Lakers... Ni de coña, o sea, no lo tiene. O sea, ahora mismo un Bledsoe, que es un jugador All-Star de verdad, no lo tiene. Y Bledsoe el año que viene en teoría va a estar. Más lo acompañas de Booker, que encaja bastante bien con él, porque... No sé si va a estar, porque hay mucho... A ver, estos dos últimos años se ha especulado de traspasar a Bledsoe, y más con el rendimiento que ha dado Tyler Ulis en Summer League. Pero yo no le daba a Ulis las riendas de un equipo así como de primeras por ver una actuación buena en Summer League. No, pero Bledsoe tiene más mercado que Knight. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, sí, ahí sí te doy la razón. En eso sí. Entonces, pero es que si no lo han sacado ya en el draft, que es donde está más el movimiento, es que las ganas de moverse. Hablando un poco de NBA en general, no sé si os acordáis, hace mucho, 2-3 años, que siempre justo antes, una semana antes de que empezase la temporada... Había un traspaso importante, ¿no? Los últimos que recuerdo, por ejemplo, el de Marcin Gortat a Wizards, que fue una semana antes, y el de Harden a Rockets, que fue una semana antes. Yo creo que este año va a pasar algo parecido. Que va a haber un jugador importante, no tiene por qué ser una estrella, yo no creo que sea un Westbrook o un Griffin, pero sí, por ejemplo, un Bledsoe o un Rudy Gay, que puede salir traspasado semana antes de que empiece la NBA. Rudy Gay seguro va a ser traspasado. Sí, eso sí. Está claro. Y Bledsoe ahí anda, ¿eh? Pero más Rudy Gay tiene todas las papeletas ya para irse de Sacramento. Ya. Del tirón. Y los partidos de pretemporadas van a servir
para ver cómo va todo el tema este de la química de equipo. De ver exactamente si sin Rudy Gay podemos jugar bien y podemos tener un bloque sólido. Sin Sacramento, pues, sin Rudy no le queda Gay, otra empeoran, que empeoran totalmente más. O sea, son 20 puntos menos, de 7 rebotes menos, y más lo que ya han perdido con Rondo, que Rondo el año pasado fue el puto amo. Es que Cousin y Cousin. Las porcentajes de Cousin el año que viene van a ser malísimos. Veremos a ver Cousins cuando termine el contrato. Sí, no creo va que... Va a pegar las pantadas. No creo, hombre, no creo que renueve ni de coña. Pero vaya. Señores, al final, ¿qué dejamos? ¿Lakers últimos o penúltimos? Yo es que tengo la duda entre últimos y penúltimos. Mójate. Últimos. Adri. Últimos, venga. Penúltimos. Me la voy a jugar. Y yo me juego, hombre. Aquí soy yo el bueno, ¿eh? Ese es todo el programa el malo y aquí soy yo el bueno. Penúltimos. Ojo, Lakers. Ojo, señores. No os quejéis. He sido generoso. Esto se merece. ¿Esto qué es lo que se merece? Ochoa, ¿tú qué entiendes de esto? Esta predicción del señor Merino se merece un like. Se merece un like y suscribirse. Y además, que nosotros no hacemos. ¿Cómo se llama esto que se ha puesto de moda? Spoiler, jugar a Pokémon Go. Y pasa esto si te suscribes. No, eso, las estas engañosas. Voy a poner clickbites. No hacemos ronda clickbites. De tiro especial. No hacemos clickbites. Y pasa esto. Porque no tenemos mujeres para poner tetas. Y pasa somos esto. Haters de los Lakers y pasa esto. Os lo juro que voy a ponerlo en el vídeo. Ronda de tiro, capítulo 83. Especial Los Ángeles Lakers. Y pasa esto. Y pasa esto. Y pasa Pokémon esto. Pokémon Go. Ya está, también. Señores, suscríbanse, denle like y todo eso. Hasta aquí el especial de los Lakers. Onda de tiro. Y si no le dais like, vaya aquí a vuestra casa. Y pasa esto. Dale like. Ojo. O pasa esto. Eso. Hasta luego, señores.